La tercera reforma tiene que ver con el artículo 138, donde están establecidas las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y en el numeral 9, inciso D. Que determina elegir con el 60% del total de los votos de listas separadas propuestas para cada cargo por el presidente de la República y por los diputados, en consulta con las organizaciones civiles pertinentes, al procurador y su procurador para la defensa de derechos humanos. Esa atribución de la Asamblea Nacional con esta reforma se deroga, se suprime. ¿Por qué? Porque se integra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a la Procuraduría General de la República para tener un solo cuerpo institucional de Estado que vele por la Procuraduría de los Ciudadanos. Tiene que ver con la defensa de los ciudadanos, tiene que ver con la defensa del Estado, como abogado del Estado, y tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Ahora, la Procuraduría General de la República. Sigue existiendo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero bajo la rectoría de la Procuraduría General de la República. Eh, con esto... Fortalecemos la función de la Procuraduría General de la República al tener una institución que vele permanentemente por sus actuaciones. Y seguimos en el papel de promover, desarrollar la defensa de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. La cuarta reforma es la que tiene que ver con el artículo 159 de nuestra constitución política. En el artículo 159 establecía que la Corte Suprema de Justicia recibirá no menos del 4% del presupuesto general de la República. En todos los otros poderes del Estado se establece que se le dará a ese poder la asignación presupuestaria correspondiente para el desarrollo de sus funciones. En este caso, había una presión presupuestaria al establecer 4% del presupuesto general, un presupuesto que ha venido creciendo año con año, de tal manera que el artículo 159 queda de la siguiente manera. Los tribunales de justicia forman un sistema unitario cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. Habrá tribunales de apelación, jueces de distrito, jueces locales, cuya organización y funcionamiento será determinado por la ley. Se establece la carrera judicial que será regulada por la ley. Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejercer los juzgados corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Los tribunales militares solo conocerán las faltas y de delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia. El poder judicial recibirá una partida del presupuesto general de la República para el cumplimiento de sus funciones. Ya está funcionando esta reforma en el presupuesto 2024. De tal manera que la, no tiene el presupuesto general esa presión presupuestaria. Se logró eh, reducir la asignación por, al Poder Judicial y reasignarlo a otros beneficios de la población, a otras inversiones sociales como salud, educación, infraestructura. La quinta reforma es la que tiene que ver con el artículo 165 que establece las funciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia. En las atribuciones del Consejo se establecía en el numeral 4 de que el Consejo tiene como atribución supervisar el funcionamiento administrativo de los registros públicos de propiedad inmueble y mercantil, así como el de las oficinas de servicio común. En esta reforma que elimina este numeral 4 y reforma los numerales 5 y 6 porque en el numeral 5 decía nombrar médico forense secretarios de actuaciones registradores públicos de la propiedad de inmueble y mercantil de conformidad con lo establecido en la ley y en el 6 establecía también instruir conocer y resolver las denuncias de falta de disciplinas leves, graves y muy graves, de los médicos forenses, secretarios de actuaciones, registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil, imponiendo las sanciones establecidas en la ley. Entonces, con esta reforma, lo que se pretende es que los registros públicos pasen a ser una dependencia de la Procuraduría General de la República. Con ello. Tener en un solo organismo el servicio de registro de la propiedad inmueble y el registro público, el servicio a la ciudadanía en una sola institución. Y por tanto, se elimina el artículo 4 del nombramiento y el numeral 4 del nombramiento del artículo 165 y se reforma el numeral 5 y el numeral 6, quitando lo que tiene que ver con los registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil en ambos incisos. Con esto hacemos un mejor ordenamiento jurídico y el SINARE, el Sistema Nacional de Registro, queda adscrito a la Procuraduría General de la República ya está funcionando y según nos han comentado, con éxito absoluto. Hay una mayor agilización en el uso de los registros y una mayor garantía jurídica. Con estas cinco reformas que hemos incorporado, que hemos integrado, que hemos consolidado en la constitución política a través de esta ley del digesto, damos un servicio mucho más ágil a nuestra población con la publicación del texto constitucional que salió en la Gaceta, Diario Oficial, en este digesto, como norma consolidada. De la constitución de 1987, ya incorporada estas cinco reformas y todas las reformas anteriores. De tal manera que tenemos la constitución política actualizada, vigente, en un solo texto. Y con esto adecuamos el marco jurídico de nuestro país que va avanzando tomando en cuenta las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra revolución. Vamos fortaleciendo nuestro marco jurídico, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, nuestra libertad y sobre todo nuestra paz que hace posible el crecimiento y el desarrollo del país y de la familia nicaragüense.